Entonces, para sembrar la mata, miren lo que tenemos que hacer aquí, le colocamos el dedo acá adentro y lo jalamos y sale en forma de un cono. Estos mangles que están aquí tienen aproximadamente unos 3 años de sembrada, 2 años y medio, 3 años. Hay plantas de esas que están botando ya semillas, ya, y de ahí recogemos semillas nosotros para hacer la repoblación allá también. El mangle rojo es una salacuna de los peces pequeños. Mire las raíces, perdón, las raíces cómo se entrelazan entre sí y forman una película de tal manera de que el pez pequeño se mete dentro de él y no lo pueden capturar los peces grandes. Entonces, cuando están aptos, ya listos para defenderse en la ciénaga, el pez pequeño sale. Por eso le llaman salacunas también eso, al árbol mangle rojo, mangle zanco o mangle colorado, que sirve para que las erosiones, el mar no se siga metiendo hacia la ciénaga, porque el mar nos ha robado casi el 70% de la ciénaga que tenía Mallorquín. Hoy en día no hay ni una cuarta parte de lo que era la ciénaga Mallorquín, porque desde Boca de Ceniza hasta acá, esto eran puras ciénegas. Y mire el poquito, es un charquito, fue prácticamente lo que nos está quedando ya. Por eso le estamos sembrando mangle en toda la periferia, de tal manera que pueda la ciénaga sobrevivir. Celebrando el Día Internacional de la Defensa del Manglar en el marco del Festival Internacional del Manglar, que es algo que ha venido celebrándose hace varios años por el esfuerzo de las comunidades vecinas a la ciénaga de Mallorquín y varias entidades que participan. Es muy bello ver cómo todos se unen, comunidades, entidades públicas, privadas, ciudadanía, medios de comunicación, todos nos unimos para darle a conocer a la ciudad y al país que en Barranquilla hay ecosistema manglar, que tenemos una ciénaga de Mallorquín que es súper importante para la protección del medio ambiente, es el pulmón de nuestra ciudad de Barranquilla, y estamos celebrando este día por medio de una gran jornada de siembra de mangle y un tour ecológico que se realizó en las 4 lanchas de Azoplaya, la Asociación de Pescadores del Corregimiento La Playa. Estas lanchas fueron intervenidas por 4 artistas urbanos: Rubén Terán, Joe Echeverry, Nicolás Ayala y Roberto Barraza. Ellos se inspiraron en este ecosistema para poder intervenir estas lanchas y que estas lanchas sean portadoras de un mensaje de conservación manglar.